¿Cuál es el momento exacto en que empezamos a elegir nuestra vida? ¿Quién le tomó exámenes a nuestros padres para saber si son capaces de elegir lo mejor para nosotros? Cuando nos eligen un colegio, ¿son conscientes que ese lugar marcará nuestra historia para siempre? Dale, mira, faltan 10 minutos para el show. Oíste, quiero asegurarme que cuando llegue el papi esté bien ubicado. ¿Qué haces después de la fiesta? Salgo con unos amigos. ¿Alguna vez vas a salir conmigo? Obvio, llamame las vacaciones. No. Pero si vos en las vacaciones te vas de viaje. Ay, por eso, tonta, que me llame cuando no estoy. ¿Sabes qué? Este corte de pelo me deprime. Bueno, vamos, dale. ¡No, esperá! Quiero esperar que llegue papi. Pero es que no tenemos tiempo. Dale, vamos, mía. ¡Eso! ¡Otro campeón! ¡Pedre! ¡Eso! ¡Gol! ¡Eso! ¿Qué tal, Por poco fue gol. ¡No, campeón! ¡Gol! Ya estás viejo. Es abusar de la gente mayor. Ponte, no ponte. Ya estás viejo, papá. Ya, retírate. Igual te quiero, chao. Yo te quiero. ¿Sabías que eres parecido a papá? Sí. A veces cuando estás durmiendo, vengo a tu cuarto y me quedo un ratito mirándote. ¿Por qué? Me parece que papá volvió y se acostó a dormir. Papá no va a volver más, nada. Pero yo la extraño. Sí. Yo también lo extraño. Y eso que ya hace un año que murió. ¿Estaban acá, hijos? Mami, ¿cómo te fue? Bien, Manuel. La casa está vendida. Perfecto, ahora vamos a poder pagar todas las deudas. Ay, Manuel. Mamá, con lo que sobre vas a poder comprar un departamento. Ya vas a ver que... Mamá, no llores. Mamá, hace un año que venimos escapando de los acreedores. Esto era lo mejor para todos. ¿Cómo vamos a ir a Londres ahora? Vas a ver a tus hermanos, corazón. ¿Qué? A mí me dijeron que iba a ir a la playa, no a Londres. Bueno, Pablo, hubo un cambio de planes. Ahora vamos a Europa. ¿Qué pasa? No, no. Yo le prometí a Tomás que lo iba a llevar a la playa. ¿O no que te dije eso? Bueno, pero por mí no se preocupen. Yo me voy con mis viejos. Pero no, me preocupo por mí. ¿Sabes lo que es ir a Londres con estos dos? Me muero no, no, de polo. No, eso no está en discusión. Vos venís con nosotros y se acabó. El embajador quiere reunirse con tu padre, Pablito, ¿entendés? Bueno, con mi padre, no conmigo. ¿Por qué no puede ir él? Siempre me arruina bueno, las vacaciones Pablo, por él. Pablo, estoy enloquecido con la campaña electoral. No quiero perder tiempo con tus chiquilinadas. Bueno, ¿por qué no me puedo quedar solo, entonces? ¿Por qué no? O venís a Europa con nosotros o te quedás en las vacaciones del colegio. Pablito, ¿venís? Empieza el show. Hey, che, yo también estoy acá. ¡Espérenme! Bienvenidos a la fiesta de fin de año del Elite Way School. Rogamos tomar asiento. En instantes, nada más, les hablará el señor director Marcel Dunoff. Señor intendente de la ciudad, señores profesores, familiares y amigos, alumnos, un nuevo año lectivo llega a su fin. El Elite Way School
ha cumplido satisfactoriamente otro capítulo en su larga historia institucional al servicio de la comunidad. Como rector y ex alumno de esta casa, me siento orgulloso de haber colaborado con el cuerpo docente para darle a la sociedad los mejores jóvenes formados en los altos valores de la patria. Son ellos quienes el día de mañana serán nuestros representantes, nuestros embajadores, nuestros empresarios y nuestros comunicadores sociales. Así es, te van a ver, mía. Es que no encuentro a papi. Es que no llegó. ¿Ah, no? Sin él no empezamos. Pero es que a lo mejor no pudo venir tú. No, no, y no me va a fallar, me lo juró. Ay, no te preocupes, ya va a venir el chofer. Si es que viene siempre. ¿Por qué no te metes en tus cosas, nena? Las mejores familias, los más distinguidos apellidos de todo el país, acercan a nuestro templo del saber a sus hijos, confiando que haremos de ellos hombres y mujeres de bien y de provecho para la sociedad toda. Me pregunto por qué se resistirá tanto tu papá en venir a darte. Buena pregunta. Vamos a aclararlo mañana en el avión, cuando estemos rumbo a la Polinesia. 2 meses de vacaciones con mi papá hace tiempo suficiente para hablar de eso. Y hablando de eso, ¿qué pensar así? Cierto que vos te quedás en el club de vacaciones del colegio. Vacance Club. Eso sí es divertido, ¿eh? ¿No te vas a poner mal por la estúpida esa o sí? No estoy mal por eso. Es por mi papá. Pero me las va a pagar. ¿A dónde vas, mía? ¿A dónde vas? Me voy a cambiar. Pero si ya estás cambiada. Cambio de último momento, feliz. Sonia, calmate un poquito, que yo me encargo de todo, relájate. Yo te aseguro que esta producción va a ser el éxito del año. ¿En serio? Ay, acá estoy. Pepa, por fin viniste con el agua. Cuéntame cómo está eso allá afuera. Están todos. Fotógrafos, camarógrafos, periodistas, todos. Y bueno, ser la vez más importante del país tiene su precio, ¿no? ¿Eh? Sos un sol, Gabo. Qué buena idea esta de hacer una sesión de fotos con tu hija, ¿eh? Cuando salgan las revistas se agota enseguida, va a ser un éxito. Cuidadito con Marisa, mira que es una nena. Sonia, la voy a tratar como si fuera mi hija. Bueno, más te vale, porque si no te arranco los ojos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tarda tanto? Creo que tenía un problemita con el vestuario, una cosita nada más. Bueno, yo voy cambiando el rollo, ¿eh? Ya vengo. Yo también, ya vengo. OX. Listo, mamá, ya estoy. Y mi cielo, pero ¿y el vestido que te traje? Lo doné a las Carmelitas Descalzas, ma. ¡Pero si es un Versace! Bueno, que se lo ponga él. Me puse otra cosa, mira. Te prohíbo que salgas así, ¿no? Bueno, mamá, yo me pongo lo que quiero. Yo soy tu madre y sé lo que te conviene. Ah, sí, que vos salgas como una diosa y yo como la tarada que salió del cotolengo, ¿no? No, 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 vos vas a salir como lo que sos. Una nena divina, pero una nena. Oh, una nena, un pomelo. ¿Mm? Por favor, mi vida, te lo pido. Mamá. O salgo así, o no salgo. Y ahora, las flamantes egresadas de segundo año nos deleitarán con una deliciosa coreografía. Dirige la alumna Mia Colucci. ¿Qué hace Mia que no llega? Por fin, nena, ¿dónde estabas? Nada, nada. ¿Y mi papá llegó? No, mira, y no vino. Bueno, está bien. Él se la buscó. Feli, vos estate atenta. Cuando yo tengo una seña, cambias y pones esta música, ¿ok? ¿Qué es esto? Vos hacé lo que yo te digo. Vamos, chicas, arriba, arriba del escenario, por favor. The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I
tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Por favor, Marisa, que vayas donde las carmelitas descalce, que te devuelvan el Versace y ni te vestís. Ni pienso, mamá, ni pienso. Marisa, ¿pero qué es lo que vos querés? ¿Arruinarme la vida, la carrera? ¡Gabo! ¿Qué? ¿Qué? Por favor, Gabo, explícale, explícale que así no puedes salir, que va a ser un escándalo. El escándalo que nos puede hacer ganar millones a todos. ¿Qué empecé? Vamos a empezar con la foto, dale, una vez, va a discutir, vamos. Mamá, cállate, bueno, dale. Ponete dale. Así. ¿Así? Sí, y, a ver, abrite un poquito ahí, dale. Ahí está. Y vos, Sonia, al lado, muy sonriente, ¿eh? Vamos. Dale. ¿Qué es esto? Papeles de la empresa. Objetivo. Franco Colucci, viudo, una hija, mía de 15 años. ¿Qué es esto, por Dios? Manuel, quiero una explicación. ¿Qué, ahora está revisando mis cosas o qué? Estaba empacando las cosas para la mudanza y la encontré. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes tanta información de este tipo? Este tipo es el que mató a mi padre. A tu padre nadie lo mató, él se suicidó. Sea lo que quiera, yo me voy a Buenos Aires, a este colegio, a vengar la muerte de mi papá. No puede ser, Manuel, que todavía después de un año no vea las cosas como son, hijo. Tu padre era maravilloso, pero no perfecto. Se acobardaba ante las dificultades. Papá era un gran hombre, ¿ok? Era un gran hombre. No. Hasta parece que defiendes a este tipo chingado. No me hables así. Siempre supiste que me iba a estudiar al extranjero. Bueno, llegó el momento. No te lo voy a permitir. Tenía la autorización firmada, mamá. Pero no tienes para el pasaje. Y no esperes que yo te dé ese dinero. No era para esto que querías irte al extranjero. Manuel, tienes que cambiar, hijo. Ya tienes 17 años. Y es hora de que veas las cosas como son. Tu padre era un ser extraordinario. Pero malo para los negocios. No pudo soportar la quiebra. Ay, mamá, ¿por qué no vas a descansar, por favor? No te hagas la cancherita, mamita, que acá la protagonista soy yo. Gabo, Gabo, problemas. Yo una cosa, dije mil veces que no me moleste con el trabajo. Bueno, es que hay un hombre afuera que quiere entrar. No lo puedo frenar, ¿qué hago? Escucha una cosa, ni siquiera puedes parar a un maldito periodista que está esperando ahí. No, no, ¿para qué te pago? Ah, qué bien. Primero que vos no me pagás, me paga Sonia. Y segundo, no es ningún periodista. ¿Y entonces quién es? Soy el padre de Marisa. El que puso el espermatozoide, diga mejor. Marisa, por favor, déjame a mí. Pepa, rápido. Fabricio. Mira, yo no te voy a permitir que obligues a mi hija a vivir esta situación inmoral. ¡Pero si el inmoral sos vos! Desapareciste hace 5 años y ni siquiera te dignaste a hacer una llamada por teléfono para preguntar por la nena. No tienes ningún derecho. Esta chica es mi hija, tiene mi apellido y nunca le faltó dinero para su sustento. Yo nunca toqué nada de tu sucio dinero. Está todo depositado. Si quieres, te lo devuelvo ya. Pepa, ¿no me querés adoptar? No puedo creer cómo se mandó mía. Che, ¿me estás escuchando? No, estoy pensando en mi viejo. No puedo creer, no me dan ni pelota en todo el año y me vienen a arruinar las vacaciones. Bueno, che, tampoco te podés quejar, te vas a Europa. Sí, a Europa. ¿Sabes lo que voy a hacer en Europa? Voy a conocer a todos los políticos. Lindas vacaciones voy a tener. Bueno, a lo mejor tu vieja lo convence. Mi vieja no, si está dibujada.
No, si no algo por las mías, no sé. Estoy perdido. ¿No te queda otra que bancártela? No. No estaba pensando en eso. ¿Qué vas a hacer? Yo las vacaciones las voy a pasar con vos. Hola, Paula. Hola, chicas. ¿Cómo andan? Te venimos a salvar antes que te vayas de vacaciones. Ay, estaba pensando en ustedes. ¿Ay, en quién? Bueno, en la que me hace más rápido la valija, porque tuve un problema muy grande. ¿En serio? Ay, gracias. Impresionante cómo las manejo. Impresionante. Impresionante es el bardo que vas a armar con tus viejos. Pero conmigo no cuentes. No, no, para. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿No vas a bancar a Pablito en esta? Ay, ¿qué se usa? ¿Qué se usará en la Polinesia? Me voy a fijar en internet a ver si encuentro algo. Mira, te traje un alfajor de chocolate con dulce de leche. Chocolate, dulce de leche, no. 6.000 calorías. No puedo. Mira, todo el mundo está hablando de vos y Gloria me dijo que el director va a hablar con tu papá. Ahora sí va a tener que venir. Yo ni loca me animo a hacer algo así. Bueno, vos sabés que mis papás me cambian de colegio si lo hago, pero ¿no te da así como un poquititín de miedo de que tu papá se enoje esta vez? Ay, no, Felicitas. A papi con dos mimitos y una cara de arrepentimiento lo tengo en el bolsillo. Pero hay otra cosa que sí me preocupa. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer para meter toda esta ropa en tres valijas? Te pido que me entienda, Colucci. Esto fue más que una travesura. Esto fue bochornoso, delante de todos los padres. Bueno, aplíquenle la sanción que corresponde y se terminó. Mire, perdóneme, Franco, pero yo creo que en esta oportunidad la sanción se la va a tener que aplicar usted. Pero Marcel, ¿no es un problema disciplinario del colegio? Sí, pero lo que yo creo, y perdone que me entrometa, ¿no? Lo que yo creo es que su hija necesita un límite. Perdón, ¿dije algo inconveniente? No, tiene razón. Yo sé que soy demasiado blando con Mía, pero ella se crió sin la madre y yo viajo todo el tiempo. Bueno, entonces... pero es por su bien. Y yo creo que tarde o temprano Mía lo va a agradecer. Lo que Mía tiene que entender, y ahora, es que todo tiene un límite. Tocar mis cosas. Bueno, ¿qué te dijo el viejito ahora que quería? Respetá que es tu padre. Bueno, si es un abuelo yo no tengo la culpa, vos tenés la culpa. ¿Qué te dijo? Imagínate que dice que no soy una buena madre. Bueno, eso tiene razón, ma. ¿Cómo podés decir una cosa así, Marisa? Sí. ¿Sabés qué? Me puso condiciones. ¿Qué? ¿Qué condiciones? La cosa es contigo. ¿Qué quiere ese tipo conmigo? No, ese tipo es tu papá. Y tiene derechos. Con todo y que se perdió los años que se perdió. ¿Sabes qué? Puedes reclamar tu tenencia. Bueno, le ponemos los mejores abogados y ya está. No. Yo no quiero líos con abogados. Con la foto que nos tomamos y los jueces que tenemos, seguro que te pierdo. Vamos a tener que hacer lo que él pide. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? No me lo dijiste. Quiere que tengas la mejor educación. Mamá, yo estoy muy bien educadita y sé más de la vida que cualquier piba de mierda, así que ya está. No, es que él se refiere a otro tipo de educación. Quiere que te ponga pupila en el mejor colegio del país. ¡Mamá, me estás cargando! No, llevo lo indispensable. ¿Estás segura? Sí. Ay, no. Toma, me olvidé esto, ponelo en ese bolso. Esto ahí. Toma, cerrame aquel bolso, ¿vale? Bueno, listo. Es lo mínimo que tengo que llevar para mis diferentes horarios. Vos sabés lo difícil que es ser yo. Sí, pero yo voy a ordenar porque si no, cuando llegue Belén... Nos va a matar a las dos. Ay, me muero de ganas de que llegue Peter. Ay, me quiero ir ya. Che, Mía, ¿no te parece raro que tu papá haya venido a hablar con el Lire ayer y no te haya venido a dar ni un besito? Ay, no, para nada. Es la manera que tiene él de demostrarme que está enojado. Pero hoy la noche en el avión tardaré, a ver, dos minutos en hacer las paces. ¿Y qué te gusta? Bueno. ¿Quién hizo esto?
Seguro que fuiste vos. Ay, mi amor, en vez de ponerte histérica por el desorden, ¿por qué no te preocupas por tu pelo? Mira tus puntas, todas florecidas. Ay, no te aguanto más. Ya mismo voy a pedir que me saquen de esta cueva. ¿Por qué no bajas un cambio? ¿Suficiente bardo más taller o no? Ay, Pablito, yo estoy más allá del bien y del mal. Bueno, pero ojo, que no te echen. No te olvides que nosotros tenemos que engancharnos para ser la parejita del colegio. Vos y yo nunca vamos a engancharnos, Pablito. No tengo vocación de maestro jardinera. ¿Sabes, bebé? Mía. ¡Ay, papá, qué suerte que viniste! ¡Estoy esperando a Peter! Chicos, ¿nos pueden dejar solos, por favor? Sí. ¿Pasa algo, Daddy? Sí, muy grave. Bueno, vení, llévame con las valijas y me lo contás en el viaje, ¿dale? No hay viaje, Mía. Olvídate de nuestro viaje juntos. ¿Qué, papá? Sí, ese es el castigo por lo que hiciste. Pero, papá, todos los fines de semana no te veo porque estás viajando, trabajando. Ah, mira vos. ¿Por qué no me pones un mono y me regalás? Escuchame una cosa, lo hago por tu bien. Es hora de que empieces a cumplir con las normas y te pongas más respetuosa. Si vos no me llevas, no te lo voy a perdonar nunca. Eso no va a suceder. Te tengo que poner un límite aunque me duela. Esta vez fuiste demasiado lejos. Pusiste en ridículo al colegio y a mí también. Pero, papá, yo te esperé. Había preparado un acorio para vos y no apareciste. Pero claro, te importa más el ridículo que lo que yo siento cuando te espero y no apareces. Espere que hay más, ¿eh? No me vi nadie. Ahora sí, vamos. Hola. Vos querías hablar conmigo, ¿no? Bueno, aquí estoy. Dale. Escúcheme, espíritu. Me podés tutear porque soy tu papá. ¿Ah, sí? Sí. Ay, me olvidé. Como no lo veo nunca. Bueno, ¿me querés escuchar una cosa? Por favor, hija. Bueno, dígame Maritza, porque así me dicen los extraños. Y en cuanto a meterme a monja... No, monja no, pupila, no meterte a monja, pupila. Bueno, para mí es lo mismo, no, olvídese. No es lo mismo, sí, no es lo mismo, olvídese. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que sos muy chica y todavía no entendés. Cuando seas más grande me lo vas a agradecer, vas a ver. Vamos, che, dale. Dale. ¡Ay, por favor, suélteme, oficial! ¡Si quiere buscarme mío, oficial! ¡Ay, suélteme! Discúlpeme, oficial, es una confusión. Es mi hija, no es otra cosa, ¿eh? Este es el pasillo que da a los cuartos. Las chicas están por allá, los varones por acá. Bien separados, como corresponde. En el Elite Way tenemos tres objetivos. Disciplina, excelencia educativa, 121, por sobre todas las cosas. 122. Señorita, por favor, ¿me puede hablar de la beca? Bueno, el Elite Way cada año le da la oportunidad a chicos de bajos recursos a que ingresen a nuestras filas. Por supuesto que tienen que rendir un examen exhaustivo porque tenemos que determinar si tienen el nivel intelectual necesario. Gloria, cámbiame ya mismo de cuarto. No me la banco más a Mía. Se cree que es la reina de Inglaterra. Tranquila, está todo bien. Anda, prepara tus cosas que yo ya voy a hablar con vos, ¿eh? Anda. Los chicos se sienten como en su casa, en el colegio. Como le iba diciendo, también tenemos el Backhands Club, que es una estupenda colonia de vacaciones. Sirve para que, bueno, los chicos descansen, se conozcan, ¿no? Se adapten, sobre todo los nuevitos como su hija. No, es mi sobrina. Ah, su sí, sobrina, sí, claro. Sí. Venga, venga que le sigo mostrando el colegio. Sí. Disculpe, ¿sabe dónde podemos encontrar a Pablito Bustamante? Debe estar terminando de preparar sus cosas en su cuarto. Gracias. ¿Ese Bustamante es el intendente? Por supuesto. Qué raro que este chico no está. Sabía que veníamos a buscarlo, sí, ¿no? Sí, claro, le hice llamar por la secretaria, ¿no? ¿Dónde se habrá metido? Ah, no, yo lo mato. ¿Por qué? Mira esto, pa y ma, me fui no importa a dónde, a pasar la bomba. La niebla de Londres me da alergia, así que olvídenlo. No se preocupen, puedo arreglarme solo. Después los llamo. Pablo. Se escapó. Ay, Dios
mío, estoy mareada. Che, ¿viste la cara que puso el tipo del remis? No lo podía creer. Sí, pero te aseguro que tu hijo tampoco lo va a poder creer cuando se entere lo que hiciste. Voy a aflojar, loco, qué vigilante que sos. Perdón. Tomás, llaman de la escuela. Dicen que quieren hablar con tu papá. ¿Qué les digo? Yo me encargo. Bueno. Gracias. Tomás, hacete pasar por tu viejo. Sí, sí. Seguro que van a preguntar por mí. Decirle que no me viste, no sé, cualquier cosa. Dale, dale. Habla. Hola. Listo. Por suerte me mudo a este cuarto, así no las banco más. Qué lástima que no aprovechaste la oportunidad de aprender a ser alguien. Qué poca clase para irse. ¿Qué pasa, Feli? Nada, que yo me voy, Vico se fue y vos te quedás sola. Ay, pero Vico se fue de vacaciones, ya vuelve. Es más, voy a pedir que en el lugar que dijo histérica la pongan a ella. Vamos a estar las tres juntas. Sí, pero eso va a ser a la vuelta y vos mientras te quedás sola. Yo no estoy sola. Me quedo con los chicos del Backhands Club. Sí, todos los losers. Ay, se sabe que a mí me encanta transformar a los perdedores en gente como uno. Es más, estas vacaciones voy a agarrar a una de las chicas nuevas y las voy a convertir en una de nosotras para reemplazar a Belén. A mí no me engañás. Te haces la que está todo bien y en realidad estás re dolida por lo de tu viejo, ¿o no? Ay, no, ¿qué viejo? Si yo soy huérfana. Bueno, dale, 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 que te están esperando. Te quiero decir algo antes. Sí, dale, decime. Yo soy tu mejor obra, ¿sabes? Cuando yo entré al colegio era un cero y gracias a vos todos los chicos me quieren ahora y voy a estar siempre agradecida y nunca voy a terminar de decirte gracias, mía. Ay, vos lo que tenés que terminar es la dieta. The end con los chocolates. Ay, que como de angustia. Bueno, no tenés que comer de angustia. Dale, vamos, dale, anda, anda, que te están esperando. Chau, chau, chau. Dale, anda, anda, anda. Anda y no te vistas como una carpa, ¿sí? Dale, vamos, espalda derecha, vista al frente. Muy bien, camina, vamos, 30 kilos. Pesas 30 kilos, vamos. ¿Sos una modelo? La, 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 la. Vamos, muy bien. Bueno, Marisa, bájate, digamos, una vez. ¿Quién será? Ay, sos de Lolas, Marisa. Justo hoy te tenías que poner ese mechón de color tan escandaloso. No es lo mejor para venir por primera vez a un colegio. Bueno, el viejo decrépito paga, ¿no? Entonces que me acepten como soy o me voy feliz de la vida. Ay, Marisita, mamita, trata de hacer un esfuercito por primera vez que tenés que hacer algo que no querés. Ay, justo esto me viene a tocar, mami. Sí, mira, parece un jardín de infantes, todos bebés son. Tienen tu misma edad. Física, no mental. Yo estoy a años luz de ellos. Ay, Marisa, mamita, por favor. Son dos añitos nada más. Mira, mami te promete que cuando te gradúes te va a regalar un viaje alrededor del mundo. Dale, mi vida, por favor. Pórtate bien, mi cielo, porque si me separan de ti yo me muero, porque es que yo no puedo vivir sin ti. No, por favor, mamá, pero ¿cómo me vas a abrazar, mami? Acá delante de todos. Es que yo... ¿Sabes qué pasa, mamá? No llores, el rímel, mamá, el rímel, por favor, corre. Uy, sopla. Se secaron. Ya está, listo, no te vio nadie. ¿Se pechorrió? No, estás divina, estás divina. Bueno. Además, no te preocupes, porque nadie nos va a separar. Ay, Feli. Feli, mira esa nueva. Debe ser una de las que dice, me pongo mi malla roja y me tiro a la piscina. De terror. ¿Ves? Yo tengo algo que hacer. Me va a costar todo el verano transformarla. Va a ser mi misión más difícil. Misión imposible, querrás decir. Para mí, a Colucci no hay imposibles. Vení. Hola. Soy Mia Colucci y pasa tercer año. Ay, yo soy Sonia Rey y ella es mi adorada hija, Marisa Pía Espíritu. Marisa, saluda a las chicas tan simpáticas. Hola. Bueno, ¿por qué no te quedas un ratito conversando con ellas? Que yo voy a ir a ver al director. Sí, mi amor, sí. Así entablan alguna amistad, lo mejor, qué fina. ¿Es en la dirección? Allá. ¿Allá? Ay, gracias, pero qué color de cabello divino. Chao, chicas. Chao. Tu mamá te debe odiar mucho para ponerte esa ropa, ¿no? No te preocupes. Esta noche hacemos una fogata y la quemamos toda. Yo te voy a prestar ropa como la gente en mi vida. Y también tiene que ir a la peluquería. Necesito un cambio de look, mía. No tanto como ustedes, un cambio de cerebro, ¿eh? A ver esto.
¿Pero qué haces, nena? Bueno, redondito, verde, lo más parecido a un tacho que encontré, perdón. A mi amiga no le haces eso, ¿sabes? Ay, para vos también, ay, rubia. Permiso, toma, ¿querés? Ay, mi pelo, mi pelo. Acá te... Gracias, ¿eh? Por las dudas, vuelvan a ser del colegio. ¿Hola? Ah, no, no, Guillote no está, se fue de viaje. ¿De parte? ¿Quién es? Es una tal Julieta, amiga de mi hermana. Ah, qué lástima. Quería invitarlo al boliche de los más, que inaugura esta tarde. Uy, bueno, mirá, Guillote no está, pero estoy yo. ¿Y vos quién sos? Pablo, un amigo de él. Estoy acá con otro amigo y si querés te podemos pasar a buscar hoy. Ah, digo, si conseguís una amiga con onda como vos, podemos salir los cuatro. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer para reconocerlos? Eso es fácil, vamos a hacer los más facheros del lugar. Y además te vamos a pasar a buscar en un convertible colorado. Ay, me encanta. Bueno, listo, nos vemos, ¿eh? Un besito. Ah, más no podemos pedir hoy. ¿Me puedes decir de dónde vas a sacar un remis convertible y encima colorado? Uy, Tomás, por favor, te pido que pienses. Un remis. Vamos a usar el auto de tu vieja. Ah, no, 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 no. Vos estás loco. Sabés que yo te van con todas, pero en esta no. Somos menores de edad. ¿Y quién se va a enterar? Dale, Tommy, vamos, damos una vueltita, charlamos con las chicas y listo. Además, tu viejo está a 500 kilómetros de acá. Ah, le dijiste que me voy unos días con ellos, ¿no? Por eso quédate tranquilo, papá. Mi casa está siempre llena de minas, de gente, así que ni se dan cuenta. Y otra cosa, vos tenés que llamar a tu viejo. Sí, después lo llamo. No, en serio, Vico, te juro que nunca vi una persona así. Obvio, obvio que no se queda en el colegio. Por suerte acá no aceptan tilingas como esas. No, no, sí, es una becada. Bueno, vos sos becada, pero vos sos una chica bien, ¿entendés? En cambio, ella chorrea grasa por todas partes. Bueno, basta, basta, no hablemos más de ella porque me da un poquito de asquito. Contame vos cómo va todo, tu casa, ¿todo bien? Ay, como siempre, mío un embole. ¿Vos? ¿Cuándo te vas a la Polinesia? Y tuve una pelea con mi papá, así que se suspendió todo. Voy a pasar todas las vacaciones acá. No, en serio, todo bien. Felicita se acaba de ir. Sí, en serio, todo bien. Ay, ¿me esperás que tengo una llamada en espera? Bueno, gracias, espérame, ¿eh? Hola, Mía. Mía, soy yo, papá. Ay, Vico, sorry, pero era una llamada equivocada. Bueno, gorda, te tengo que dejar, ¿dale? Bueno, en serio, no te preocupes, está todo bien. Te mando un besito. Chao. No me importa estar sola, no me importa estar sola. Estoy bárbara, espléndida. Todo bien, todo bien. Permiso, Mía. Ay, Gloria. No hace falta que me pida disculpas, ¿eh? Lo único que te pido es que la saques de mi cuarto, porque esa ropa me hace mal a la vista. Mía. Marisa, se va a quedar acá mientras su madre habla con el director. ¿Y por qué acá? Porque casualmente este va a ser su cuarto si le admiten. Permiso. Ay. Desde ya te aviso que en este cuarto no te vas a quedar. Y en este colegio tampoco. No aceptan a gente como vos. Es de otro target, ¿sabes, linda? De buena onda te lo digo. Quédate tranquila, porque no me voy a quedar en este colegio. Me olvidé de vacunarme contra la estupidez crónica. Y cuando me toque a mí hablar con el director, te aseguro que no me van a dar la vacante. No, no, ni lo dudes. Lo que no puedo entender es cómo pudo haberse escapado. Sí, es lo mismo que me pregunto yo. Sí. ¿Qué clase de seguridad hay en este colegio? Tranquilícese, Bustamante, por favor. Estamos todos nerviosos. Pero yo le aseguro que al chico lo vamos a encontrar. Debe ser una travesura típica de la edad, una picardía. Ellos lo toman como una aventura, pero él debe estar bien. Sí, claro que debe estar bien. Yo quiero saber dónde está. Yo estoy muy ocupado con mi campaña política. Y necesito que sea el colegio el que se ocupe de mi hijo. Para eso les pago puntualmente y muy bien. No, no, desde ya. Pero yo le aseguro que el colegio está haciendo todo lo posible por ubicarlo, por dar con él. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Usted me comprende. Si la gente se entera que yo no puedo manejar a mi hijo, ¿cómo me van a votar en el futuro para manejar un país? No, lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces si lo entiende, haga algo. Sí, sí, estamos tomando contacto con sus compañeros. Seguramente debe haber ido a la casa de alguno de sus compañeros. Seguramente está en alguna de esas casas. Tomando pero debe estar bien. Con alguno de sus compañeros, por favor, revuelvan cielo y tierra. Bien. Pero con discreción. Está claro, ¿no? Sí, por supuesto, Bustamante. Que esto trascienda, no le conviene a nadie, ¿no? Ni a usted ni a nosotros.
Querida mamá y adorada Piojita, ojalá puedan perdonarme, pero debo ir a la Argentina a vengar la muerte de papá. Adelante, por favor. Gracias. Disculpe la espera, Sonia, lo que... Perdón, quise decir señora. Lo que pasa es que, como la veo siempre en las revistas... Ay, no te preocupes. Me podés decir Sonia. Bueno, tome asiento, por favor. Ay, gracias. El director está por llegar en cualquier momento, ¿sí? Fue claro. A despedir unos papás. ¿Quiere un cafecito? Bueno, muy ¿sí? bien. ¿Azúcar o edulcorante? Edulcorante, por supuesto. Es que hay que ahorrar por donde no duele. Bueno, qué simpática. Cafecito. Ay, gracias. Permiso, ¿eh? Bien pueda. Dios, que Maritza se adapte a quedarse acá. Perdone la tardanza, señora Espíritu. ¿Vos? Bueno, ya, hombre, cambien esas caras, caray. En cuanto pueda vengarme del tipo ese, voy a regresar, se los prometo. Sí, güey, ¿tú crees que va a ser tan fácil destruir a ese güey? Pues sí, para mí sí. Estuve averiguando todo de él y le voy a pegar donde más le duele. ¿Qué quiere decir? Tiene una hija de 15 años. ¿Pues o qué, güey? ¿Cuánto se acerca ella? Sí, ¿qué pasa si la chava ni te pela? ¿Por qué no le va a hacer caso? ¿No va a pelear a un compañerito de estudios? Ah, pues ¿qué? ¿La vas a hacer de portero o velador? No, hombre, güey, no seas bruto. Estuve averiguando por internet y pedí una beca y me anoté en la escuelita esta súper fresa, muy exclusiva, la que va la chavita esta. ¿Estás a repetirte hace años, güey? ¿Estás loco? Bueno, vamos. Ya va a perder el avión el muchacho, vamos. Suerte, mano. Órale, pelos necios. Ahí se ve estar una argentina, le dices el nombre. Tráete dos, teléfono. Órale. Tráete dos, de una vez. Vale, chaparro. Órale, ya no crezcas, ¿no? Cuídate. Ah, espérame. Así, carnal. Bueno, se cuida, ¿no? No, espérate, no, papá, no, cara. Siempre le agarran el más chiquito. De modo, ¿verdad? Manuel. Mamá, perdóname. No tengo nada que perdonarte, hijo. Solo yo sé lo testarudo que es mi hijo. Gracias por venir. Ahora más que nunca te necesito a mi lado. No tengo nada que perdonarte, hijo. No estoy de acuerdo contigo. Y nunca estaré de acuerdo con lo que haces. Pero estoy contigo, haz lo que hagas. Yo también. Gracias, escuincle. Júrame que te vas a cuidar. Sí, mamá. Te hablo en serio, Manuel. Prométeme que te vas a cuidar. Prométeme que cuando veas que tu sueño no es más que un imposible, vas a volver. Júramelo, por favor. Te lo juro. Voy a extrañar, Manuel. Yo también, nana. ¿Y ahora quién me va a molestar en la mañana? ¿Quién me va a venir a despertar y a chingar todas las mañanas a romper mis juguetes? ¡Nadie! No olvides lo único que tu padre nos exigió. Que siempre fueras feliz. Por eso me estoy yendo. Confío en ti. ¿Te vas a escribir? Por supuesto que te voy a escribir. Te voy a escribir cartas a la casa de la abuela en lo que tiene una dirección fija. Sé que lo vas a hacer bien. No te preocupes, mamá. Todo va a salir bien. Confío en que la Virgen siempre esté a tu lado. Cuídate mucho. Bye. Bye, escuincla. Dale, cabrón. Ahí se cuida. Échale ganas, cabrón. Me cuidan a la familia, ¿eh? Para. ¿Por dónde agarro ahora? Es en la otra cuadra, dobla a la derecha. Prepárate porque matamos. Vamos.
cerezas. Por eso a mí me parecen mucho más grandes que nosotros. Nos pintan la cara. Ya, te voy a estar a mí. ¿Julieta? ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Por qué no bajan? No, no. Mejor vamos a dar una vuelta hasta que el boliche tenga un poco más de onda, dale. Che, vamos, che, no mordemos. Hola. Adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, Pablo, qué buen auto. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Chicas, igual no tengan miedo, ¿eh? Yo manejo tranquilo. ¿Miedo? A mí me encanta la velocidad. Mi ex siempre me llevaba a las carreras. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, agárrense entonces. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá. Ay, 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 ay. ¿Y eso? No sé, parece que están grabando para un noticiero, pero mira, pasar por ahí que es lugar de sobra. No, 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 yo odio las cámaras. Pablo, me parece que por acá no pasamos, ¿eh? Tomás, yo paso por donde quiero, ¿sí? Hoy sé que no importa cuántos años tengamos, siempre podemos elegir. Desde el momento que escupimos la primera papilla, estamos haciendo una elección. Está en cada uno la responsabilidad de elegir su propia vida. El tema es si al crecer tendremos el valor suficiente para hacerlo. Sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar.